Hola a todos, bienvenidos a otro live commentary de Alpha Sniper 97. Bienvenidos al segundo vídeo de la semana, que sepáis que he subido otro vídeo y que voy a empezar a hacerlo ya a partir de ahora. Vais a tener dos vídeos por semana. Y bueno, perdonad que lo repita porque ya lo dije en anterior vídeo, pero lo voy a estar diciendo durante, no sé, al menos un mes, para que todos os enteréis. Y bueno, ¿qué estáis viendo ahora mismo? Just Cause 2, un juegazo. Me atrevería a decir que sin duda es uno de mis juegos favoritos. Es un sandbox con un mapa gigante, tenéis una libertad impresionante. Y mira, se me va, ahí va. Bueno, tenéis una libertad impresionante. Lo más impresionante es el mapa, sin duda. Es gigante, ahora os lo enseñaré. Y bueno, la verdad, este golpe no sé a qué viene, no era mi intención. Pero bueno, vaya hostión, o sea, vamos a decirlo así. Os quería comentar, voy a hacer así con una especie de review del juego, porque voy a empezar a subir bastante a partir de ahora. Así que bueno, os voy a pedir que me deis vuestra opinión aquí en los comentarios, que me digáis si os gusta y tal, porque mi intención es subir bastante, como ya digo. Y bueno, os voy a enseñar un poquito el mapa, así que vamos a pedir una extracción. Bueno, todo esto es el mapa, ¿vale? Los límites, pues bueno, es el mar. Y vamos a ir aquí al aeropuerto principal de Panau, así como se llama la isla. Y bueno, Sandbox, como ya digo, el mayor mapa. Yo creo que es el mayor mapa que tiene un videojuego. Si no es así, corregidme en los comentarios, pero yo creo que es el mayor mapa que hay. Ahora os lo voy a enseñar todo desde una perspectiva aérea, ¿vale? Y bueno, en este juego se pueden coger tanto coches como helicópteros, lanchas, motos, quads, coches. Y ahí, bueno, impresionante, una cantidad de variedad en cuanto a vehículos que es increíble. Se supone que somos de una agencia, ¿vale? Que está, bueno, estoy aquí para, creo que algo del presidente, ¿vale? Bueno, en realidad luego no lo cargamos al final. El juego ya me lo he pasado, pero aún así, en cuanto os pasáis la trama principal, bueno, yo por ejemplo llevo con el juego 2 años, ¿vale? No sé cuándo salió. Llevo con él 2 años, pero me lo he pasado al 40% o algo así, y llevo unas 40 y pico horas jugadas, más o menos. Con lo cual ya os digo que es un juego que si os lo compráis no os vais a aburrir nunca. Es un juego prácticamente inacabable. Joder, me tenía que estrellar, madre mía. Un juego prácticamente inacabable. Todo lo que veis se puede ir. Y vamos a hacer las cosas bien. A ver. Bueno, tenemos un ganchito, ¿vale? Que es bastante importante a lo largo del juego, ya que nos permite movernos con mucha más velocidad, ya que, como ya he dicho, es un mapa gigante. Y bueno, tiene bastante acción, tiene momentos de mucha acción. Vamos a pedir un vehículo. Vamos a pedirnos... Bueno, la mayoría de ellos son descargados, ¿vale? Del store, de la Play. Creo que cuesta 1 euro así cada cacharrito. Hay algunos que quedan bien con el juego, pero bueno. Vale, este es el avión más rápido, lo tengo mejorado a nivel 6, ¿vale? Para mejorar tenéis que ir recogiendo cajas, que son piezas de arma y piezas de vehículo, ¿vale? Para poder mejorar las armas y los vehículos, vaya. Y bueno, este es el más rápido, voy a ser recogido para enseñaros todo. Como veis, el tema gráfico es impresionante, las iluminaciones son increíbles, el agua está muy, muy, muy bien hecha. Vamos a ir para arriba para enseñaros todo. Las nubes también, bueno, en definitiva, el apartado gráfico es muy bueno, tener en cuenta que el juego salió hace un par de años. Y muy bueno, muy buen. Muy buen acabado, muy buenos detalles, algún que otro glitch por ahí en cuanto a caídas. Pero bueno, está bastante bien. Todo esto es el mapa, como veis, ahí al fondo hay más, voy a seguir subiendo un poco. Hay un límite, ¿vale?, de subida, que bueno, ya lo estoy cogiendo porque el avión está girando ahora mismo. Hay un límite de subida, ¿vale? Bueno, como veis, tenemos una zona de nieve, que es esa. Todas esas montañas. Por ahí es la zona de desierto. Y allá al fondo, ahí, tenemos zona de selva. Y bueno, vamos a irnos a la zona de ciudad, ¿vale? ¿Qué es esa? Esa es la ciudad. Como ya digo, el mapa es mucho más grande que el GTA. Es una pasada. Un juego que es muy recomendable, sobre todo para desconectar. Es un juego que te relaja, tiene unas selvas impresionantes. Lo malo
que es que no tiene animales. Es una de las cosas que pediría el juego, que tuviese animales. Pero bueno, aún así está muy bien. Bueno, vamos a liarlo un poco, ¿vale? Para dar esto un poquito de emoción. Vamos a irnos a la ciudad a montarla. Bueno, luego voy a decir, ayer subí un vídeo, ¿vale? De Turok. Bueno, en realidad ha sido hoy domingo. Pero es que se terminó de subir a las 3 de la mañana. Me tuve que despertar a las 3 y media para apagar el ordenador y tal. Pero bueno, es que tuve problemas con el color corrector porque no se me da muy bien aún esta capturadora. La tengo que coger un poquillo más el truco. Pero bueno, ya sé más o menos cómo renderizar, así que este vídeo espero que esté por la tarde. Vamos a cogernos un coche. Vamos a dejar el avión por ahí que se estrelle. A ver, aquí esto. Bueno, se tiene que cargar el tema textura. Está lloviendo, como veis, está muy logrado el tema de las tormentas y tal. Está muy bien hecho. Bueno, un camión como que no me apetece coger. A ver si este coche es el que yo creo que es. Es como una especie de Bugatti, ¿vale? Algo así. A ver, que no lo veo. Vale, hop. Pues sí, efectivamente. Vamos a coger lo que este coche corre, que da gusto. Fijaos cómo suena el motor. Es una pasada. Y bueno, lo típico, ¿no? Cuando coges un coche, pues salen más iguales. Dios. Bueno, aquí hay lío, aquí hay lío. Vámonos, nos bajamos. No tengo munición, eso es. Vale, cuando disparáis a los militares o... bueno, sí, a los militares. Estos son militares. Se os genera calor, ¿vale? Calor es como nivel de búsqueda, por así decirlo, para que lo entendáis. Y equivaldría a las estrellas, ¿no? En el GTA. A las estrellas de policía. También subiré GTA, ¿vale? Ahora que estoy hablando tanto de él. Digo yo que subiré algo. Sobre todo cuando salga el 5. Ah, sí, esto de los míos. Bueno, hay como mafias, ¿vale? Esta es una de las mafias. Estos son los Ular. Están los Ular, los Cucaracha y los Segadores, ¿vale? Cada uno tiene, pues bueno, su forma de hacer las cosas, de matar y tal. Y podéis pertenecer a una, a dos o a las tres. Yo, por ejemplo, estaba con los tres a la vez. Pero bueno, si vais con los tres, intentar que no os pillen, porque bueno, no está muy bien visto, ¿vale? Bueno, la verdad es que no tengo ningún objetivo para este vídeo. Simplemente presentaros el juego, que me comentéis qué os parece, ¿vale? Y bueno, si os gusta y tal, tener en cuenta que subiré. Y subiré misiones, ¿vale? Muchas misiones, porque me quedan secundarias, puff, una barbaridad por hacer. Y aparte se van generando cada vez que avanzas el juego. Y bueno, llevo de vídeo 8 minutos. Tampoco pretendo extenderme mucho, ¿vale? Yo que sé, 10 minutos o así. Es simplemente para que me digáis si os gusta, ¿vale? Solamente es para eso. Como veis, no tengo ningún tema de que hablar ni nada. Así que bueno, vamos para allá. Vamos a estrellarnos. A ver si saltamos. Vámonos. Vámonos. Bueno, el tema de golpes, como veis, está muy bien en los coches. Fijaos cómo se quedan. Está muy bien hecho. Y bueno, es un juego en el que disparáis, como ya habéis visto. Pero poco suelo disparar, la verdad. En este juego suelo conducir bastante. Aunque como veis, no se me da muy bien. Y el tema, podéis hacer el drifting si queréis. No se me da muy bien tampoco hacerlo, pero bueno, voy a intentarlo. Vale, qué buena. Bueno, se puede hacer drifting, ¿vale? Es cuestión de tirar el freno de mano con la X y con el R2, así. Uy, qué buena. Bueno, con la X no, porque la X se va a ir para caídas. Madre mía, con el freno, ¿vale? El R2 creo que es. Y bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, que me diga, que me digáis qué os parece el juego, sobre todo. Que sepáis que he subido otro vídeo de Turok. Y nada, la semana que viene veré que subo. Quizás suba Call of Duty, porque tengo una MOA a Franco contra vosotros, contra unos suscriptores y contra unos amigos, que estamos en unas cuantas privadas y tal. Y bueno, la semana que viene a ver si puedo traeros el review del N96 o la sorpresa que os dije en el vídeo de Turok. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Me despido en moto. Y nada, hasta la semana que viene, que tendréis dos vídeos, uno el sábado y otro el domingo. Y nada, espero que os haya gustado. Con que haya dicho, que lo votéis, por favor, me gusta y favoritos, si os ha gustado mucho.
Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, por supuesto. Adiós.